Maite, no, primero sabe que Maite no le tiene miedo a nada, Maite. Sí, sí le tiene miedo. Encontramos una grieta. Le tiene miedo a las películas de terror. Sí. No, es bueno, es incomprensible. No, incomprensible. Miedo, sí. Incomprensible. Mucho sufrimiento, ¿para qué? Sí, ahora sí, sale la nueva película El Exorcista Maite no la quiere ver porque tiene miedo. Está muy bien. Y ahora hay otra que se llama La Monja, que dicen que es... ¡Sí! Pero ¿sabes qué? No. La Monja ya está. Me muero. Sí, taquillerísima. Y nace de un cuadro. No, horrible ese concepto. No. Horrible. Dicen que cuando salís del cine te espera una monja. No, vos te pegás un tremendo. No, ¿sabes que el problema que tengo es que sueño todo después, Marcelo? ¿La Monja sale del cuadro? Sí. ¿Viste esos cuadros de las monjas que te das vuelta? Lo miras y está viva y vos decís, no. Me encanta. Amo el terror. Eso, Lucas, buen día. Buen día. Borgiano como sí, leo. Sí. Eso es muy borgiano. Muy de espejo, claro. Borges se había inventado unos tipos que servían de los espejos. Sí, qué bueno. No, tremendo. Horrible. Me da miedo. Me encanta. Claro. Después de noche dormís bien vos. No, de terror. Como un bebé. En ese caso, ya hemos hablado del tema alguna vez, Borges imaginó algo que es cierto, ¿no? Que hubo una guerra entre tribus, ¿no? Sí. La que ganó condenó a la que perdió a reproducir de por vida para siempre todos los movimientos de los hombres. Wow. Y eso es un espejo, es decir, es claro, cuando vos ves tu figura en un espejo, no sos vos, son los condenados. Claro. Es un condenado que está condenado a qué, a repetir tus movimientos. El problema es que con el tiempo no sabemos cuál es cuál. Claro. Si nosotros somos los condenados, los que están del otro lado. Complicadísimo. La vida en Argentina, esto es, ¿no? Son, vos sabés que esta obra dramática de Borges son tres párrafos, ¿no? Claro. Es la síntesis más grandiosa que yo he leído en términos de síntesis. Como alguien puede, en tres párrafos, describir una escena tan inquietante. Qué lindo. Pero claro, entonces los tipos que están, lo que vos ves como un reflejo de tu imagen, vos levantás un brazo y ¿qué hace el tipo? Levanta el brazo. Vos sacás la lengua, che. ¿Qué hace el tipo? Saca la lengua. Lo mismo. Es tétrico. Te mirás y te pones un saco, a ver cómo te queda. No sos vos con el saco, es el tipo que está obligado, que perdió a reproducir tus movimientos. Hay una película. ¿No te pasó durante años, Marcelo, que mirabas al espejo y pensabas que era otro tipo? No. No, es que yo creo eso. Yo creo lo de Borges, ¿no? Estás re loco. Ahí ya no sé, está obligada. Pero, ¿vos qué pensás? ¿Que te estás lavando los dientes y del otro lado hay otra persona? Un Longobardi Blue condenado a lavarse los dientes a la misma hora. No, es un Longobardi Blue. Es uno de los condenados de Borges. Claro, otro. Exactamente. Cara de la operadora Gaby no lo puede creer lo que estás diciendo. Sí, bueno, pero así es. Pero o sea, vos te estás lavando los dientes. Lean. Y no sos vos el del otro lado. No. Ok. Es más, si vos te quedás mirando de pronto quietito un minuto y mirás el espejo, por ahí. Es capaz te agarra. Un segundo. Si vos me segundo te puedo probar esto, ¿no? Porque bancame un toque. Me está dando miedo, en serio. Ya no me está gustando tanto. Maite, ya que yo te estoy bancando, pero bueno. Esto es completamente creíble. A mí me gustaría saber qué opina Manny. Hay ruido. Las mujeres, mujeres que pasan gran parte del día delante de qué, del espejo. Sí. Los varones también, Marcelo. También, pero yo conozco algún varón que está todo el día. También. Pero las mujeres pasan mucho tiempo frente al espejo. Sí. También los varones también, pero ponele, ¿no? Sí. Entonces vos vas a la mañana, por ejemplo, te peinás, te pintás, yo qué sé, cuando vas a la tele, te arreglás, cuando salís, etcétera. Los espejitos del auto, Maite, todo, te miran. Todo es el que mentira. No mira la mujer. No, todo. No hay espejo que no sea una reproducción de esta condena borgiana. Sí. Cualquier cosa. Entonces vos, Maite, ¿vos crees que sos vos? Y no sé. Si ahora no sabés. Sí, ahora me sigue. Sí, ¿cómo no vas a ser vos, Maite? Yo creía que sí, pero ahora... Vos seguro que no sos. Seguro que no sos vos. O sea, seguro que yo no. Es una imagen, pero vos seguro que no sos. Vos sos vos. Yo soy yo. Otro es la imagen. ¿Y quién va a ser, Marcelo? No sabemos. No lo sabemos. Está dentro del espejo. No, es tremendo. Hay un mundo nuevo, un universo detrás del espejo. Bueno, eso es lo que dice Borges. Y el que está atrás del espejo me puede ahorcar, puede salir del espejo. No, porque está condenado a reproducirte. Fíjate en la película Días de Radio, en Woody Allen, como la gente sale de la pantalla también.
terrible. ¿Vos crees que...? Qué tremendo Santiago, ¿no? Terrible, ¿no? Te imagino. Y bueno, es una discusión filosófica. Ya, los espejos nos invitan al misterio. Exactamente. Noni, ¿no? Yo te lo voy a probar. Si vos me das dos minutos, la Santiago, buen día, yo te voy a dar buen día, una Marcelo, prueba. ¿Cómo estás? Mira, los filósofos arrancan tipo 12, 12 y medio. Así es. Se quedan a la noche. Estuve ayer en la patoneta, por eso. Ah, por eso también. En un momento, claro. Ritondo nos grita desde el fondo. ¡Doblen acá! Conocí un lugar espectacular en el conurbano para comer el mejor morcipán. ¿Morcipán? ¿Usted come morcipán? No te tenía. No, me lo imagino. Comiendo. Pero ¿y los triglicéridos, Santiago? Ah, pero aparte lo ya hacía estamos comiendo. Estamos en un momento en que si el cuerpo reacciona a eso que uno ingiere, quiere decir que estamos vivos. Muy bien, Santiago. Está muy basado, Santiago. Sí. Me gusta. Me entrego a esa aventura. Fuimos a comer ahí con Horacio, con Santilli, con Patricia y con Ritondo. Y disfrutamos de ese momento. ¿Qué le pasa? Tan especial. Como que battery. Se va apagando, ¿no? Está claro. Ese momento tan especial, ese encuentro. Un vasito de tinto. Se clavó un tinto también. Un vasito. Así, una copita. Medio pesado, morcipán con tinto, ¿no? Fuerte, ¿no? Para seguir. Bueno, hay que recorrer. Un chimichurri también. Recorrer la provincia de Buenos Aires. Necesita siesta. Sí, claro. Permitirme preguntarle que iba marchando la patroneta y me arrullaba. Me arrulla. ¿Te acordás como cuando te dormías, eras chiquito y te llevaban una fiesta de grandes? Totalmente. Y el bullicio. Ay, qué lindo. Te hacía dormir. Te hacían una cama improvisada con dos sillas. Hermoso. Te cobijaba el saco de un abuelo o de un tío. Claro, los brazos de un pariente. Y vos con ese sonido del... Mientras que reflexionabas sobre qué es el mar, por ejemplo. ¿Qué es el mar? No, bueno, a ver, Santiago, querido, una pregunta muy importante, ¿no? Vos que has leído a Borges, que lo has recitado a Borges, que lo has estudiado a Borges, cuando mirás al espejo y te mirás al espejo, ¿qué hay en el espejo? ¿Vos o otra persona? Soy yo, pero también hay otras personas mirá. Que son mis otros yo, que es mi pasado. Mirá, qué interesante. Porque en el pasado fui yo, pero fui otro. Qué notable. Parece man, es impresionante. Ese es más complicado que lo de Borges, ¿no? Lo de Borges es más simple, ¿no? Que hay, son otros yo. Yo te invito a complejizar. No nos quedemos con lo superficial como Fantino. Yo te invito a complejizar. Qué guerra que tiene con Fantino, ¿eh? Es que la tiene ya van hace varias semanas. Es un duelo de filósofos. De uno emergente y otro no ya maleducado, consolidado. No sea maleducado, te pido por favor. No sea maleducado. Ale, preguntale a Fantino, Marcelo. Tenés que amigar con Cobalón. Sí, ya no da más esta grieta, en serio. Superala porque... Yo quiero saber qué rol, qué cargo le van a dar, porque ahora es fácil en campaña, todos se anotan. Pero si llega Patricia Bullrich a la presidencia, ¿qué le van a dar? Y acá no me van a correr con que es ad honorem, porque acá nadie trabaja ad honorem. Sí, es ad honorem, Alejandro. Pará. ¿Qué le van a dar? ¿El CCK? No. Centro Cultural Kovadlov. Estaría muy bien, por supuesto. Yo estaría totalmente de acuerdo. Yo tengo resuelto el problemita ese del ego. ¡Qué guerra! ¡Qué guerra! Yo no soy autorreferencial como vos. Mirá. Se picó mal, ¿eh? Pará. Si yo hubiese sido autorreferencial, le hubiese puesto a Neura mi radio, Radio Fanta. Claro. No estaría mal, ¿eh? Sí, Radio Fanta. Sí. Es verdad. Pero Neura es porque, ¿por neurótico? Porque... Oh, no. Pregunto. Neura, ¿cómo le vas una a decir persona así a... neura. ¿Cómo le vas a decir? Persona a... neura. Si es por las neuronas, no tenés ni una. No. La repicó. Kovalov se repicó. ¿Pero Neura es de Kovalov o de Fantino? No es de Fantino. Ah, por eso. Pará. Vos sabés que. Pero Ale, vos sabés lo que te queremos. Vos sabés que. Está cobrando Ale, ¿no?
Lo voy a cagar a trompadas. No, yo no, lo voy a calmar porque le voy a leer algo. ¿Le puedo leer un párrafo? Por favor, Marcelo, por favor, intervení, bueno, por Dios. Escucha esto, escuchen los dos. Alejandro Fantino, que es un interesado en la filosofía, y Santiago Guzmán. Es filósofo. Es filósofo y un escritor. Maite, que vive asustada por los por las cosas de terror. Y bueno, ustedes que pueden espantarse. Tengo la mano prohibida, pero con vos, Fantino. No, agárralo, Maite, agárralo, Maite, agárralo, agárralo. Señor, señor, por favor. Les voy a plantear una cosa. A ver, y quiero que me digan si esto no es completamente. Perdón, Willy. No se peleen. A ver, si esto no es completamente creíble y, por cierto, verdadero. A ver. Hubo un tiempo que el mundo de los espejos y el mundo de los hombres no estaban, como ahora, incomunicados. Ajá. Ambos reinos, el especular y el humano, vivían en paz. Se entraba y se salía por los espejos. La gente podía circular por ellos. Lo agrego yo, esto no Borges, ¿no? Una noche, la gente del espejo invadió la Tierra. ¿Okay? Su fuerza era grande, pero al cabo de sangrientas batallas, las artes mágicas del emperador amarillo, que era el jefe de la gente que estaba desterrado en los espejos, prevalecieron. Este rechazó a los invasores, los encarceló en los espejos y les impuso la tarea de repetir, como una especie de sueño, todos los actos de los hombres. Les quitó la vida, privó, los privó de su fuerza y de su figura, y los redujo a simples reflejos serviles. Pero un día, sin embargo, ese letargo empezó a sacudirse. Sí, bueno, como todo, Marcelo. Y acá viene el presagio. A ver. Tremendo. Breve, pero tremendo. Ay, ya. El primero en despertar va a ser el pez. En el fondo del espejo percibiremos una línea muy tenue. Un pacú. Y el color de esa línea será un color no parecido a ningún otro color. Eso es raro, ¿eh? Después irán despertando las otras formas y gradualmente diferirán de nosotros y combatirán las criaturas contra nosotros. Ya un día esta condena de la gente, bueno, condenada a repetir la tarea de los hombres, va a terminar. Es la apocalipsis. Una y saldrán los animales de los espejos. No. Es el nombre de esta breve obra que se llama Animales en los espejos. ¿Ves que es lo que te digo? Es Jumanji. Se basó en Jumanji. No, es la salida. Es la salida de los animales en los espejos. Pero por supuesto, de la animales persona, sueltos. Obviamente. Pará. Ahí tenés. Animales sueltos. ¿Viste, animales Ale? Sueltos. Vos lo que estás diciendo que Borges te robó, Ale. Eso es. No, son las. Escucha. Mira. Escucha, ahí están saliendo. Y los empiezan lobos. Yo me acuerdo. Las lobas que iban al programa. ¿No? Los gatos. Ahí están. Ahí está. A Cocosili, todo. ¿Puedo decir algo, Ale? Eso es el eso no tiempo de salvajes. Eso no era animales sueltos. Ese era tu mejor programa, Ale. Te quiero decir, con la. Con las pombas bailando arriba de la mesa ratona. Pombo, Noelia. Pero era otra época. Ricardo Ford. Oh, qué bueno. ¿Quién más estaba? Coco Silly, Pamela. Flavio. Flavio. ¿Te acordás, bueno, Marcelo, no? De ese programa. Eso bien podrían ser justamente las personas que están condenadas o que estaban condenadas a repetir las tareas de los hombres, de a modo de condena. Y que un día se despiertan y ¡fua! Salen de los espejos y nos atacan y nos invaden y eventualmente nos liquidan. No sé. Qué lindo. Me encanta. Entonces, esa imagen que comentaba Maite de la película de que hay una persona de un cuadro que cobra vida, es lo mismo que esto. Claro, ¿no? Claro, totalmente. Totalmente. Escenas de terror. Me gusta, ¿eh? Tremendo. ¿Te acordás, Ale, de ese programa tan extraño? ¿Te acordás, Flavio? ¿Te acordás, Flavio, de ese programa? Sí. Qué lindo que era. Impresionante. Sí, claro. Podrían volver a hacerlo, ¿no? Ese Animales. No sé si hay presupuesto. Sí, quédate tranquilo ahora con Tinelli. Ay, el presupuesto. ¿Cuál era el Kiven Teixe? No, ese era, no, Mar, ese era Mar de Fondo. Mar de Fondo. Era Mar de Fondo. Sí, Mar de Fondo era anterior. Ah, ok. Pero también había un desmadre ahí importante. Había un desmadre y un despadre. Exactamente. Sí, claro, sí. Exactamente. Y un. Sí. De todo. Muy lindo. ¿Te puedo mostrar un audio, Marcelo, que me acaba de mandar un amigo? No. ¿Quién? Sé si lo tenés. A ver. Es una charla entre Luis Ventura y Javier Milei. No. Epa. Rarísima. Pero muy rara. Creo que es de archivo. Ajá, el material. Mira.
Pregunta para Milei, ¿qué te gustan más, los perros o las personas? Ajá. Escucha. Hola, sí, ¿qué te gusta más, los perros o las personas? Los perros. ¿Ah, sí? Sí. Sí. ¿Y tu novia? Bueno, digo, eso, digo, bueno, hay seres humanos por los cuales tengo afecto. Digo, creo que he sido bastante explícito con lo que siento por mi hermana. Sí, pero a ver, vos me hablas de afecto todo el tiempo, no hablas de amor. Uy, uy, uy. Perdón. Qué fuerte. Se despertó Ventura. Bueno, digo, qué sé yo. Hay una diferencia entre el afecto y el amor. Bueno, ¿sentiste también amor por alguien alguna vez? Bueno, están con gasecitos. No, ¿sabes qué? Qué fuerte, ¿no? O sea, Ventura lo acusa a Milei de... ¿Cómo lo corrió? De no, no es una acusación. No es una acusación. Claramente lo acusaba. Es una pregunta. Bueno, no era. Es una acusación. Está muy bien, es una pregunta. Pero ¿quién había sido Oscar Wilde? ¿Cuál fue el que dijo, cuanto más conozco al hombre, más quiero a mi perro? Una cosa claro. Así, ¿no? Alguien dijo una... Lo que pasa es que Milei, para nosotros los periodistas de espectáculos, fue, me parece, un personaje conocido antes. Totalmente. Para la política, porque él venía con Daniela, con Endulzame que y bailaba. ¿No? Claro. Y hablaban de sexo tántrico y era como un personaje un poco excéntrico, Milei, que no sabíamos muy bien dónde iba. Javier, ¿qué pasaste del mundo del espectáculo a la política? No, digamos, no conocí el amor hasta que conocí a la 540. Ajá. No, horrible que digas eso. ¿Por qué? Y vos con Daniela, que la estamos escuchando, estaba re enamorado, bailabas, la besabas. Sí. Bueno, digamos, o sea, pero hay veces que es... Incluso se eso era mensajes. Más pasional, digamos. O sea, y me sigo llevando muy bien con ella. Sí. ¿Y ahora con Fátima? Y te acabo de decir que sos sordo. ¿Qué te pasa, Javier? ¿Estás enamorado? Cuentan, digamos, cuentan que vos contás que hay largas jornadas de pasión. ¿No es verdad eso, Javier? Estás en campaña electoral, digamos. Sí, sí. Digamos, o sea, sí. Está muy bien. O sea, sos un tipo apasionado. Digamos, o sea... Hacemos la previa de lo que va a ser el cuarto oscuro el 22 de octubre. Javier. Van a salir varios con eso. Marcelo, soy Javier. Sí. Marcelo, ¿qué tal? Oh, digamos, o sea, hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Digamos, hola, o sea, así que van a hacer una transmisión especial el domingo con Nelson. Sí. Sí, sí, con, digamos, con o sea, Hortel y todo. Sí, yo les propongo para modernizarse, ¿por qué no hacen video reacción mientras va sucediendo el debate? Bueno. Y hacen la transmisión YouTube duplex. Me copas. Digamos, o sea, al aire. ¿Qué video reacción? Digamos, o sea, estás viendo el debate, hay una cámara que digamos, te poncha y vos estás ahí y decís, ¡ay, lo que dijo Bumrich! ¡Ay, la pelotudez que dijo Massa! ¿Lo que dijo quién, perdón, la primera? La Montonera. ¿Bumrich? Sí. ¿Bumrich? Sí, claro. ¿Bumrich? Sí, sí, Montonera. Qué feo. ¿Podría? Me parece que te está dando una buena idea, Milei. Me gusta lo Javier, de video. Voy a estar dando con vos. A lo Coscu, ¿entendés? Vas reaccionando claro, vas pasando el video y vos vas reaccionando. Hoy está de moda, Marcelo, está de moda, Vos tenés que estar chiquitito en un picture in picture y van pasando imágenes y vas poniendo caras. ¿Cómo? ¿Que dividir la pantalla? Claro. ¿Dividir la pantalla? ¿Y qué tiene? Bueno. Una vuelta sobre un bolonqui por dividir la pantalla. Sí, de verdad. Sí, pues no se puede. No es una transmisión que te llega cerrada. Sí, igual cambió hoy, ¿no? Ya está. Cambió. Después de lo de Messi. Claro, el otro día. No, por eso. Pero eso lo pudieron hacer porque era en todo YouTube. Claro. Igual lo podría haber impedido si querían el canal. Lo pueden haber baneado. Una de las acusaciones que le hacían los Kirchner al grupo Clarín es que en la crisis con el campo, cuando hablaba Cristina, dividían la pantalla. Y ponían el mensaje de Cristina y del otro lado el gringo de Angeli. Totalmente. ¿Te acordás, Alfredo? ¡Minga! ¿Te acordás, ¡Minga, le vamos a aflojar! ¿Te acordás? Mientras que hablaba Cristina y dividían la pantalla. ¿Cómo no se va a poder dividir la pantalla? Bueno, preguntale a... ¿Vos sabés? Igual la innovación total fue cuando yo hice la única cadena nacional para despedirme y C5N me intervenía con Graf. Totalmente. ¿Les puedo contar una historia verídica? Sí, Marce. Sí, dale. De la relación del kirchnerismo con la televisión. Sí. Yo en aquella época era parte de la televisión argentina. Claro. Y había unos líos espectaculares porque, bueno, vos eras más jovencito, Johnny, pero era tremendo. Nos sacaron del aire, no sé si te acuerdas. Me acuerdo. Estamos hablando del final del gobierno de Néstor Kirchner y el principio de Cristina. ¿Vos qué hacías en ese momento? Yo estaba en Radio Colonia, Marcelo. En Radio Colonia. Sí, señor. Bueno, en esa época, los Kirchner tienen una obsesión con esta cuestión de la división de las pantallas y con los Graf.
Zócalo, entonces, la patria zocalera. Venía un tipo, decía una barbaridad, y el editor del que estaba, lo ponía en el graf, se armaba un despelote. Claro. Porque ellos veían 4 o 5 televisores al mismo tiempo, por lo tanto, no podían escuchar, pero sí leer los grafs. Claro. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué se hacía en esa época para evitar los problemas? Uh-huh. En el graf ponían cualquier cosa. Graf claro. Genérico, ahora también se hace. Ahora sí. Claro. Vos estás diciendo, no sé, sí, sí, Cristina sí, es claro. una corrupta, y graf dice sí. opiniones sobre Cristina. Claro. Entonces el funcionario pues claro, no se entera. Última novedad. Claro. Tenía 4 o 5 teles al mismo tiempo y no podía escucharlo, claro. si podía ver, claro. el tipo le ponían cualquier verdura. Tal cual, esto es así. Juan Cruz lo hace ahora también. Bueno, entonces lo copió. Un beso a Juan Cruz. Lo copió del maestro. Juan Cruz te pone ahora... Claro. Cuando haces claro. alguna barbaridad, te pones ahora. Claro, entonces claro. vos no sabes lo que te dice. Claro, eso lo inventamos en otra época. Maestro claro. Daniel, ¿no? Maestro Daniel. Daniel. Usted dando clase, ¿no? Siempre inventé todo. Un poquito de ególatra, ¿no? Sí. Un poquito más de humildad, ¿no? Cualquier crítica. La esquina de Uriarte y Nicaragua. Nicaragua. Claro, claro. Todos se paraban a ver. Lo que está haciendo ahora Miguel Granados. Sí, claro, sí. Es verdad. ¿Quién lo inventó? ¿Quién lo inventó? Es cierto. Papá. Sí. Radio a la calle. Era bueno, todo tan infantil. Infobae TV lo hiciste en 2013, hace más de 10 años. Antes que todo. No funcionó mucho, pero bueno. Bueno, en ese que momento, estaba se tan adelantado. Mucho, claro. Ese es el tema. Claro, con vos, se adelantó ¿no? mucho. Estás 10 años adelante. Llegó todo. A la fiesta antes. Claro. Demasiado antes, como dice Pergolini. Qué linda fiesta la de Radio 10 aquellos años. Eso sí que no hay, más, no hay más fiesta qué de nada. De... Eso sí que era una emisora. No, yo la escuchaba de temprano. Longobardi, el Negro Oro. Después Babi Checopar, después Jacobson, después Chiche Helblum, después Laje, a la noche Mirol. Laje. Medianoche a veces Raúl Portal, estaba Pinky. Laje hacía la vuelta. 25 de mayo te regalaba la banderita. Sí. Todos los taxis de Buenos Aires con la banderita. Pues ya hay cosas más modernas que la banderita. Parece una época, fue una época gloriosa de la radio. Bueno, la llevábamos con orgullo, viejo. Exactamente. Qué radio. ¿Qué pasa, Quique? ¿Qué pasa, Quique? Más potente del país ahora está en manos de los montoneros. No, no, ¿cómo no le va? Pará. Son empresarios también. Quique, ¿usted ya tiene decidido el voto? Acá nuestro amigo el tachero. No, Quique. No sé. Está dudoso, ¿no? Estoy medio dudamel. Porque usted tiene el pulso de la calle. Medio dudamel. ¿Entre quién y quién, Quique? Bueno, ¿del caño ahí? Me gusta el del caño. Ah, ese, ¿sí? ¿Me gusta del caño? Sí, me gusta. ¿Qué vota del caño? Buen pibe, parece. Eso ni no. Sí. Buen pibe. Él es candidato a vicepresidente. Sí, a vice, claro. Es Breckman. Y de última decís, lo pongo a del caño total. No va a llegar. Y no tengo culpa con lo que pase a futuro. Claro, típico voto argentino. Claro, ¿no? Claro. Toda la zurda y después ve. Yo argentino. Sí. Bueno, Marcelo Soloma, señor Carlos Pagni, te sí, parece supuesto, siendo las 10 sí, de la mañana otro, con 11 minutos. Otro, Carlos. Otro fanático de Borges. Claro, buen día, Carlos. Otro borgiano. ¿Qué haces, Carlos? Buen día, ¿eh? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, buen ¿todo día. ¿Todo bien? Hola. Un gran saludo para Angélica Pereira, vía Twitter, ¿eh? Nos escucha y dice, fanática de la pelea Coba y Fanta. No, qué bueno. Sí. Mira, qué bueno. También el amigo Ojo de Águila dice, por favor, háganselo escuchar a Tronco. Claro, Tronquito. ¿Quién es Tronco? Tronco está siempre con Fantino. Claro, asesor. Sí. Un beso a Tronquito. Muy bien. Un abrazo para Javier también vía Twitter. Y ahora nos metemos en las profundidades del Instagram. Qué miedo. Cuidado. Nada, es más picante. Sí. Acá Berta dice, en los espejos hay otra persona. La imagen que devuelve una foto... nuestra es diferente a la que devuelve el espejo. Mira. Mira. Tomá mate, mira. Ana María también dice, buen día, Carlos, buen programa, saludos. Marcelo Colón dice, va uno cortito y efectivo, Carlos. Doctora, sufro el síndrome del pene gigante. No. ¿Qué me ofrece o recomienda? Y dinero, casa, coches, este consultorio. Lo que quiera, mi rey. Mirta Massini dice, hola Carlos, te mando saludos viéndolos por YouTube, sos genial. Se encuentra Jaimito con su amigo Pedro y le dice, mi papá me compró un perro que sabe leer. Y Pedro dice, a ver, Jaimito lo pone frente al periódico, y el amigo le pregunta qué dice. Y Jaimito le contesta, te dije que sabe leer, no hablar. No. Es muy bueno. Hijo de puta. Marina Garfield también nos manda saludos desde Rafaela.
Graciela Kaufman dice: no puedo parar de reír. Un abrazo grande y ojalá el CCK se llame Centro Cultural Covadlo. Muy bien. Pero por supuesto. Mira qué grande. Flavia también nos manda un beso grande. Las Mabeles Orientales dice: tenemos una gran duda en Uruguay. Johnny, ¿no se cambia nunca de remera que siempre anda con la misma negra de siempre? Tengo 800 remeras negras. ¿Viste? Además hoy están iguales, Morando. Nosotros siempre usamos remera negra, pero tenemos 30 remeras. ¿Vos viste los Simpsons? Que Homero está siempre con la remera blanca. Me molesta la gente que cita los Simpsons. Es porque siempre tiene remera blanca. Bueno, no tenés que pensar en qué ponerte. Nosotros tenemos remera negra. Sí. Qué aburrido. Un beso grande para Margarita, otro para Víctor Hugo Pedroso, otro para Teo. Dice: mandame saludos en el pase, soy Teo, que te fui a ver el sábado pasado al Politeama. Así que bueno, un gran abrazo para Teo, amigo. Eduardo Zaraki también, Dan Lacadé, a ver quién más. Bueno, Mario Famá, como siempre, un clásico. Dice: Jaimito, ¿sabías que el pingüino no se puede domesticar? Ah, con razón, mi papá siempre dice que un pájaro parado no entiende razones. No. Está bueno. Fuerte, Carlos. Sí, sí, sí. Leo Gerlain dice: te saludamos desde Madryn, como todos los días, mira, junto hablando, a Jimena. Hablando de pingüinos. Sí. Bueno, por favor, ¿quién habló mal de los Simpsons? Maite. Bueno, acá están pidiendo que no hables mal de los Simpsons. No se extraña de vos, Maite, teniendo tan buen humor. No me hacen reír los Simpsons. Y me mata la gente que se sabe diálogos completos, como evidentemente acá. Sí. La mejor crítica social de la historia de la serie. La mejor, claro, la clase media. Sí. Espectacular. Sí, tal cual. Adrián dice: buen día, Carlos, un abrazo para todos. Andrés Zúñiga dice: saludos desde Viedma. Un gran abrazo. El amigo Haroldo también, que nos manda saludos para... ¿para quién? Ah, le mando un versículo para Kovadlov. No se puede. No se puede. Termina muy mal. El amigo Víctor Hugo dice: resulta que había en un lugar, en un psiquiátrico, los internos pedían una piscina para el verano. Como el director se las negaba por los peligros que esta implicaba, el loco Juan encontró una pintura azul, hizo una de 5 por 10 metros en el piso, como aquellas de Horacio Rodríguez Larreta. Ah, mira. ¿Recuerdan? Sí, claro. Sí. Para estrenarla, se sacó la ropa hasta quedar en calzoncillos, tomó carrera, se lanzó, naturalmente se partió la cabeza del golpe, estaba ahí en un charco de sangre cuando se acerca el loco Pepe y le pregunta: ¿está fría el agua, Juan? No, está calentita, pero tírate más allá que acá hay rocas. No.